Y en realidad, no sé ustedes, audiencia, y ustedes en casa, estoy asombrado con nuestro Dios Sí. y lo que Él ha Sí. hecho. Pero ya sabes, somos humanos y existe un perdón que tiene que ocurrir. ¿Cómo es que hicieron ustedes para primero perdonar y luego amar? Porque Exactamente. sin el perdón no puede haber el amor transparente que ustedes tienen. Desearía decir que fue en una noche y solo fue una oración, pero había muchas heridas y dolor involucrado y solo quiero brindar esperanza a las personas. Sí. Sabes que Dios te tiene un viaje hacia la sanidad y al conocer su amor, entonces podrás expresar su amor. Y Jesús quiere que todos seamos, como Bob dijo, íntegros y libres. Y para mí, cada día fue arrepentimiento. Me arrepiento en capas. Ya sabes, quería odiar lo que hice. Y ese fue un proceso de años. Un par de años o más después de que nació Robert, tuve una experiencia sobrenatural. Estaba en casa de mis padres y había una pareja ahí, y después de la cena les pedí que oraran por mí y dijeron, sí, oraremos por ti. Y cuando lo hicieron, dijeron, sentimos que tienes una pena grave. Y no solo es tristeza, Audrey, porque tú no eres una persona triste, pero esto es algo, has experimentado una muerte, una pérdida, y como resultado el dolor se ha quedado en ti. ¿Quieres que oremos por ti? Y dije, sí, no quiero vivir con eso. Y dijeron, ¿sabes qué fue lo que pasó para tener esto? Y les dije la historia de cómo cometí adulterio y tenía este bebé y que en realidad nunca lloré porque solo trataba de ser perfecta y fuerte. Esta es tu Y noche. ellos dijeron, esta noche es tu noche. Y al imponer sus ¿Crees que manos mereces en perdonar? mí, dijeron, ¿crees que mereces perdonarte a ti misma? Y dije, no. Y dijeron, porque Jesús Jesús vive vive en en ti. ti. No Tú no obtienes lo obtienes que lo que tú mereces, mereces, obtienes lo que Él merece. obtienes lo que Y Él pensé, wow. merece. Y lo que pasó cuando oraban, toqué ese dolor y las puertas de la prisión se abrieron. Y finalmente caminé libre, fuera de la prisión del dolor, y me permití llorar y lamentarme por primera vez. Y una de las últimas veces, porque lo que pasó después de eso es que mis ojos estaban cerrados, pude ver una visión de mí vestida con la más pura, bella y resplandeciente túnica de justicia. Y Jesús dijo, te verás del modo que yo te veo. Y le dije, sí. Y cuando lo hice, recibí esa túnica, esa capa de vergüenza que usaba, estaba fuera en un minuto y mi túnica era resbalosa. Y dirás, ¿qué diferencia hace eso? Hasta ese punto podría sentir como si las personas tuvieran un marcador negro marcando X en mí. Pero debido a que mi túnica era resbalosa, era libre. Y una de las claves es, parece que es como si a diario oraras a Dios, suaviza mi corazón. ¡Qué Sí. oración tan importante para decir! Creo que la humildad es tan importante. Solo decir, Dios, te rindo mi vida entera, mi sanidad, y especialmente te rindo mi esposo, porque me siento responsable de arreglarlo o hacerlo mejor, o de un modo compensar por el mal que hice. Pero Jesús nos sanó en diferentes Y Bob, formas. tú eras la Sí. víctima. ¿Cómo te sentiste satisfecho después de ser víctima? Sid, tienes razón, era la víctima. Y esa noche, cuando Audrey caminó libre, la pareja luego me miró y dijo, Bob, ¿podemos orar por ti? Dije, claro. Y dijeron, sentimos que tienes problemas con el perdón. Y yo solo, no, ¿eso creen? Y dirigiéndose a mí dijeron, ¿no estás listo para recibir, cierto? Dije, no, no lo estoy, porque no es justo. ¿Cómo es que ella fue la que tuvo la aventura y yo soy el que debe mantener a la familia unida? ¿Cómo puede ella experimentar liberación? ¿Cómo ella puede experimentar lo sobrenatural? ¿Cómo es que ella es libre y yo tengo que cargar esta carga y el peso de esto? Ya sabes, no estaba listo. Al siguiente día me molestaba estar en ese punto en el que yo no podía recibir de Dios. La siguiente tarde dije, orarían conmigo. Verás, todos pueden hacerlo. No necesitas a alguien necesariamente. Pero verás, Dios comenzó a trabajar en mi corazón 2 años previos de amarme. Y esa noche, él me preguntó, dijo, Bob, ¿permitirías que mi amor sea perfeccionado en ti en oración? Visité una imagen en mi mente porque mi mente estaba llena de imaginaciones. Las llamo imaginaciones vanas de lo que sucedió exactamente, de cuántos eventos ella fue Se parte. convirtió Fue. en una fortaleza. No, 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 no Sí. podías. Era tormentoso y me enviaba a la depresión. Me ponía en un remolino de coraje e ira, pero después de 2 años aprendí a controlarlo. Y eso te mata, eso hace que tu cuerpo enferme. Pero esa noche, parado ahí y perdoné
y perdoné, y me lamenté y lloré. Y el Señor dijo, ¿permitirías que mi amor sea perfeccionado? Él me mostró la imagen que yo creé en mi mente del momento que quedó embarazada. No visitaba esa seguido, pero en ese momento enfrenté esa imagen y la reuní de nuevo conmigo. Y la cubrí con mis brazos y abrí mis ojos y me abracé con ella. Y eso terminó. Sabes, ustedes dos han desarrollado claves para ayudar a las personas. Y desearía tener tiempo para repasar cada una de esas claves. Pero dime un par que venga a tu mente, Audrey, a quien hayas ayudado y que haga que valga la pena. Bueno, una pareja vino a una de las conferencias, las implementaron, se vieron cara a cara de nuevo, descubrieron que podrían ser irresistibles uno al otro otra vez, y después ellos dijeron, nos separamos por 8 meses, íbamos a firmar los papeles del divorcio la próxima semana y vinimos aquí y ya nos iremos a casa a decirle a nuestros 3 hijos que el matrimonio está a salvo y que seguiremos juntos, y dije, ¿cómo fue que llegaron a una conferencia para matrimonios juntos? ¿Cómo? ¿Qué los trajo aquí? Y ella dijo, bueno, estaba oyendo la estación de radio cristiana y llamé y me gané boletos. Y no quería, no podía ir, no podía resistir algo gratis. Entonces eso fue un gancho del Espíritu Santo. Sí. Si alguna vez veo uno de esos en mi vida. Pero siento que el Espíritu de Dios me ha dicho que te advierta ahora. Ya para. Esa imaginación que es tan mala como cometer el pecado. ¡Detente! Dilo fuerte cada vez que estés tentado por ese pensamiento. Benditos los puros de corazón. Un poco de levadura leuda toda la masa. No puedes usar tu imaginación vana jamás. Dios me dice que te lo diga. ¡Para ya! En el nombre de Jesús.